Atención ustedes aquí en Contodo y Pensini por Globovisión. Tenemos nuestro primer invitado a José Rafael Revenga, escritor, periodista, analista también. José Rafael, bienvenido al programa. Da una casualidad, yo primera vez que vengo así informal por las circunstancias del día. Y no, da la casualidad, te trajiste la misma chaqueta. Bueno, o sea, el subconsciente nos traicionó, por decir bueno, algo. Bueno, estábamos conectados. Entonces, bueno, dos por uno, ya ustedes saben, hay que hacer en la nueva Venezuela así. Así es. José Rafael, hoy tuvimos un día histórico de distintas partes de Venezuela, se trasladaron a Caracas, algunos de una manera más fácil que otros. Vimos un movimiento, por ejemplo, un cura muy sencillo que vino caminando y demostró con mucha humildad y pasando las alcabalas con un objetivo personal que fue decirle a los obispos, vamos a rezar por Venezuela, vamos a hacer una homilía por Venezuela y pidiendo que haya una unidad entre los venezolanos, un movimiento espiritual que él está iniciando. Por otra parte, los indios del Amazonas, que, bueno, vinieron vestidos de indios, pero llegaron con camuflaje y llegaron. Se vistieron de rojitos y así pasaron. Y así pasaron, así fue que pudieron pasar. Bueno, la malicia del indio, dicen siempre. También tenemos gente en sillas de ruedas, médicos, todo. Se hizo esta convocatoria, dicen que es la segunda marcha más grande del mundo, no sé cuál es la primera, pero que esta superó la del 11 de abril. Lo importante es que se hizo de manera pacífica y no pasó nada de las cosas que dijeron. Quería hacer un análisis contigo, por favor, que me dijeras cuáles son tus impresiones del día. Mira, Pedro, primero encantado de estar contigo y con tu audiencia en este día, en esta jornada tan especial para el futuro de la República. Muchas gracias. Yo diría que, no, que es muy importante medir, tener una estimación cuantitativa de cuántos venezolanos, cuántos ciudadanos efectivamente se reunieron, se concentraron, marcharon. Efectivamente, es posible, hay ya investigaciones, cálculos que dicen que sobrepasamos el millón, pero yo creo que seguramente lo sobrepasamos de por mucho, porque hay que contar con la gente que se quedó en La Cabrera, la gente que se quedó en Guatire, Guarenas, que no tuvieron acceso, que el oficialismo le impidió el acceso a Caracas. También tenemos que tener en cuenta aquellos que manifestaron en Por la Mar, en Maracaibo, en Apure, en Bolívar. O sea, yo creo que seguramente, desde el punto de vista nacional, superamos el millón de personas tranquilamente. Pero más importante que la medición cuantitativa es el significado de esta nueva atmósfera que se ha generado en el país, que yo la estoy llamando, para ponerle una etiqueta, después la cambiaremos, ¿okay? Un consenso nacional espontáneo de que la República va por mal camino y que solo tenemos 3 o 4 meses para enderezar el futuro de la República. Es un consenso que emerge de la gente. Esto va muchísimo más allá del organismo electoral de la oposición, que fue quien convocó la marcha y quien la organizó. Esto sobrepasó las estimaciones, las expectativas, la programación del órgano central electoral de la oposición. Y creo que también es una soberana lección para el Ejecutivo, para el gobierno, de que esto es un fenómeno espontáneo, que puede tomar diversas formas, que se puede expresar de ahora en adelante en muchas vías y que hay que tratar de comprenderlo y de orientarlo. Ahora, justamente, más que pensar cuál fue el significado, cuál es el futuro de esta manifestación cívica, ciudadana, pacífica, porque creo que todo el mundo, ambas partes jugaron a la paz. Tanto el gobierno independiente por sus propias razones y sus propias conveniencias, independiente de los atropellos, de los cierres de acceso, etcétera, etcétera, por parte de la Guardia. Y aquí tengo que hacer una excepción de la Policía Nacional. Yo caminé todo el bulevar de Sabana Grande, etcétera, etcétera, hasta la Libertadora, etcétera. Habían filas de policías, de las policías, de las damas policías, que se portaron ejemplarmente, cívicamente, que facilitaron, orientaron, etcétera, etcétera. O sea, no todo es malo desde el punto de vista de las fuerzas de orden público nosotros. Lo que me preocupa, Pedro, sin embargo, es lo siguiente. Recordemos, el 26 de abril, hace más o menos 4 meses, el CNE entrega por primera vez la planilla formal para dar inicio al proceso de revocación del presidente de la República. Pasan 2 meses y la mesa, la MUD, entrega el 24 de junio, 2 meses después, entregan más de centenares de miles de firmas por convalidar. Y el CNE toma otros 2 meses, el 24 de agosto, o sea, otros 2 meses, llevamos 4 meses después del inicio del proceso formal. El 24 de agosto da a conocer de que el proceso ya tiene luz verde y que se puede iniciar formalmente el proceso de revocación.
Pero después, hace nada, el 29 de agosto, o sea, el lunes, la rectora Socorro Hernández da una declaración formal, oficial. Que es para el 26 de octubre. Que es para el 26 al 30 de octubre. Yo estuve chequeando en el calendario y el 26 es un día miércoles hasta el día 30. O sea, que tenemos miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Pero todo eso entre 2 meses. O sea que esto habría un espacio de 6 meses entre efectivamente la fecha del inicio del proceso de recolección de manifestación de voluntades del 20% en comparación con cuando se dio inicio a esto. Entonces aquí quiero recordar una frase bien conocida, una cita de Mao Zedong, bien conocida. Esto es un primer paso en una larga marcha, en una gran marcha. Mao dice, bueno, pero esto va a durar 5.000 kilómetros. ¿Te recuerdas? Te decía. Y él recorrió los 5.000 kilómetros y tuvo éxito, alcanzó el logro de su objetivo. Nosotros no tenemos 5.000 kilómetros, nosotros tenemos, repito, en mi estimación personal, 3 o 4 meses para enderezar. Entonces, cuando esto finalice, y esto lo quiero decir con toda precisión, porque es tomado de las normas del CNE, no lo estoy inventando, revenga, el 30 es un domingo, el 30 de octubre, entre 2 meses, ¿cuánto va a aguantar la República? Sí, 2 meses de pasividad. De una cosa que está demostrando físicamente, gente marchando en todas partes. Tú lo viste, la concentración de la Plaza Caracas anteayer no tuvo mucha gente y de hecho hoy tampoco la otra marcha. Así que si nos... La comparación obviamente es muy positiva para la gente. Y yo creo que aquí hay un consenso nacional que también abarca a muchísimos de esos que los encuestólogos llaman los oficialistas. Sí. Es que el 80% de los oficialistas, están de acuerdo que hay que hacer un cambio. Quiero hacerte una pregunta, porque esta marcha se hizo convocatoria porque no está muy bien definido, nunca se definió muy bien, y la gente se fue como un poco, bueno, ¿qué vine yo a hacer aquí? Ya vamos a hablar de eso. Pero la rectora Tibisay Lucena dijo perfectamente en el Consejo Nacional Electoral que ella no se sometía a ningún tipo de presión, que ella no era susceptible a ningún tipo de presión, que ella no tenía que ser presionada. Pero esta cantidad de gente... no le da una responsabilidad histórica, que esto no es una presión de facto, de calle, para que la rectora, con todo el respeto, sienta una presión de que tiene que tomar una decisión rápidamente y darle una respuesta al país. Yo estoy de acuerdo contigo, Pedro, pero creo que la responsabilidad o la culpabilidad en la conducción, en el manejo de la República, se extiende muchísimo más allá de Tibisay. Tibisay tiene una gigantesca responsabilidad de acuerdo con las funciones que está ejerciendo. Pero no es solo Tibisay, es la estructura de la jefatura de la pero República. Pero ella es la que está al frente. Y ella es la que da la cara. La da la cara. No, yo no creo en instituciones, creo en la gente que está en las instituciones. Y debe estar en una posición, ella se debe sentir seguramente profundamente incómoda. Ahora regreso el 30 de octubre, ese domingo, entonces es cuando se da termina la recolección de las firmas para el 20%. Entonces llegamos al lunes 31 de octubre. Y la norma que rige en este momento desde el 2007 en el CNE es que el CNE está obligado por norma, es decir, por una decisión administrativa, a pasar 5 días continuos más 20 días hábiles, o sea, un total de 33 días antes de fijar la fecha del referéndum definitivo. Entonces estamos llegando ya a golpe de 3 de diciembre. Y eso es por norma, o sea que no estaría violentando ninguna norma legal, no sería un exabrupto, no sería una exageración de poder por parte del CNE. Eso está normado desde el 2007. Entonces nosotros, el país, la República, va a llegar hasta el 3 de diciembre y decir, ahora es cuando me van a fijar la fecha del referendo. Entonces eso sí está también regulado, como bien sabemos, que son 90 días. Entonces, yo he hecho una división. Hasta el 10 de enero hay 38 días y después del 10 de enero hay 52 días adicionales. Si actuamos la fecha en los primeros 38 días, es una dinámica sucesoral prevista en la Constitución, muy diferente a si actuamos, o el CNE fija la fecha después. Pero por eso fue esta declaración que dio Chugo Torrealba hoy, donde especifica que hay presión en otros 2 miércoles en los CNE para pedir precisamente eso, el cronograma, y que sea este año. Ya regresamos, vamos a ir con Gabriel Reyes en un momento y después vamos a estar... Maravilloso, Pedro. Podemos estar juntos para hacer un pequeño... No debate, pero un conversatorio, vamos a ponerlo de esa manera. Ya regresamos con ustedes aquí, vamos a estar con Gabriel Reyes al regreso en Control y Pensini por Globovisión.